En Alianza siempre hay motivación de querer hacer las cosas bien, de mejorar cada día y pues estamos preparados para lo que se viene en el torneo. Ya la siguiente semana empieza el torneo y ojalá primero Dios podamos empezar con pie derecho. No, pues hacer una dieta balanceada, disciplina y gracias a Dios pues estamos un poquito mejor ya físicamente y tratar de poder hacer un buen torneo primero Dios. No, la verdad que eso fue iniciativa mía en lo personal. La verdad que al inicio de la pretemporada vine con casi 18 libras menos de lo como estaba el torneo pasado y seguí la dieta balanceada que tengo y gracias a Dios pues se ha visto mejora y espero seguir así. No, sí, una motivación extra. La verdad que nos conocemos bastante bien con el profe. Yo le tengo mucho aprecio, como él me lo tiene a mí también, y tenemos esa confianza también y obviamente trabaja bastante bien. Hemos hecho una buena pretemporada. Primero Dios, como te digo, podamos empezar el torneo con pie derecho, pero el equipo está trabajando bastante bien y estoy seguro que vamos a ser protagonistas del torneo. No, pues obviamente nosotros como Alianza siempre somos favoritos porque tenemos el mejor plantel, tenemos los mejores jugadores y también FAS se ha reforzado bastante bien, Águila, Firpo ha hecho buenas contrataciones también, o sea, ojalá el torneo esté bonito y que sea bastante competitivo, al igual de Metapán, que Metapán también se reforzó bastante bien, tienen a un gran entrenador como es el Zarco Rodríguez y estoy seguro que también ellos van a ser protagonistas del torneo y va a estar un poquito más emocionante el torneo. Sí, sí, por eso te digo, esperemos que sea un bonito torneo, que sea más competitivo que el anterior y pues nosotros tratar de hacer nuestras cosas bien, tratar de tener nuestra idea clara como la tiene el profe y poder hacer bien las cosas en el torneo. No, no, la verdad que marcarle a todos los rivales es especial. Obviamente que a los que más le han marcado goles a FAS y Águila en la Liga Mayor, entonces son partidos interesantes esos y al igual que los demás partidos, los demás equipos, pero obviamente hay un sabor especial marcarle a estos dos rivales. Es normal en la vida de todos o en esta vida, hay mucha envidia, hay de todo, entonces yo lo que trato de hacer es hacer las cosas bien, tratar de estar de mi mente limpia, sin estarle poniendo atención a lo que dice la gente, y tratar de hacer mi trabajo dentro de la cancha. Obviamente siempre que me ha tocado estar adentro de la cancha trato de hacer las cosas bien y a veces he tenido errores como a veces aciertos, así es el fútbol, a veces uno falla o a veces concretar las jugadas de gol que tenés y la verdad que es de estar en la vida tranquilo, estar feliz para poder rendir siempre. No, la verdad que cada quien tiene derecho de dar su opinión como quiera y yo tratar de hacer las cosas bien, si por algo dicen eso es porque he hecho una muy buena carrera futbolística, la verdad, y ojalá pueda seguir aumentando mis números acá en Alianza. Pues la verdad no sé, la verdad que nosotros siempre sentimos el apoyo de ellos, le hemos dado mucha alegría, al igual que tristeza, porque en el fútbol no solo es de ganar, en la vida también se tiene que perder, entonces nosotros estamos contentos con el apoyo de nuestra afición y estoy seguro que este torneo pues, nos van a apoyar bastante también. Primero Dios que sí, la verdad que estamos bastante cerca, dos títulos. Este año, primero Dios, si es bueno y somos bicampeón, pues empatamos a FAS en título y ojalá así sea, primero Dios. Sí, la verdad que sí, hubo el torneo pasado, pero opté por quedarme acá. Tuve una oferta de Guatemala, pero al final veo siempre la comodidad de mi familia, de mis hijos y pues la mejor opción es quedarme acá cerca de mi familia a esta altura de mi carrera y estar tranquilo acá en Alianza. Sí, la verdad que no tuve la oportunidad de poder jugar bastante minutos en Los Ángeles, no me dio la oportunidad él. Yo trabajaba bastante bien allá, era un poco más disciplinado y nunca tuve la oportunidad y ahí fue donde opté yo de hablar con la directiva de Los Ángeles para poder ver una opción de poderme ir del equipo porque tenía contrato para un año más. Sí, la verdad que le tengo un cariño especial. Fue el equipo donde debuté en primera división y la verdad que uno en la vida siempre tiene que ser agradecido y la verdad que yo lo estoy muy agradecido
con Chalate por la oportunidad que me brindó de jugar en primera división. No, sí, la verdad que yo he hablado con él, me dijo que vamos a renovar. Yo estoy, la verdad, tranquilo, confío en la palabra de él. Es la verdad que es una persona que cumple lo que dice. Entonces yo le dije que esté tranquilo, que no pasa nada, que negociemos a final de torneo y a ver qué es lo que pasa aquí a final del torneo. No, una meta de goles no, pero obviamente uno como delantero siempre tiene que tratar de marcar muchos goles para el bien del equipo. Igual a veces dar asistencia es importante también o abrir espacio a mis compañeros. Lo importante es que el equipo vaya funcionando bien y que nosotros ganemos. Sí, sí, la verdad que siempre he tenido claro eso, de retirarme en Alianza. He rechazado también ofertas mejores de las que he tenido aquí en Alianza, aquí en El Salvador, y opté por quedarme en Alianza porque es aquí donde quiero estar, donde me quiero retirar. La verdad que a esta altura he tomado esa decisión de hace tiempo de quererme retirar acá. Está en una academia, la verdad que a él le gusta bastante jugar fútbol. Igual no lo presiono, ya él toma la decisión de jugar y le gusta la pelota, así que vamos a ver si sale bueno. Sí, tengo 3 niños, bien, la verdad que ahí pasamos bastante tiempo con ellos, en el apartamento, ellos van a estudiar también, entonces no la pasamos bien ahí con ellos, con el apoyo de ellos siempre también. Fíjate que mucha gente dice que solo paso comiendo pupusa, la verdad soy poco para pupusa. No, me gusta un poquito la de frijol con queso. No, pues la verdad que todos, una gente me dice matador, el otro el 22 de la gente, o sea, cada persona toma su decisión cómo llamarme. No, gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo ahí para toda la afición.